7, pero acá están los mejores gladiadores que la dominan, que la rompen y que obviamente se desenvuelven súper bien en la tubería. 3:10, 0-0 el marcador y hay una Araceli, una capitana que está ahí nomás. Campanada. La fanaticada pedía por la tubería, nos escribían en las redes sociales, nos encontraban en la calle y decían, ¿cuándo vuelve la tubería? Hoy es el día donde este clásico de calle 7 regresa a competencia en la gran batalla, nada más y nada menos, buscando al equipo ganador. La que sale ahora es Ailén, con un control, un dominio del cuerpo, elevando la cadera, manteniendo el mentón sobre la, obviamente, la tubería, y ahí cae. No lo logra hasta el momento. El equipo rojo tiene una campanada y ahora sale Patty. Patty es la que ahora se concentra, mira fijamente al objetivo que es la campanada. Ahí ven, con la cabeza agacha, va caminando porque obviamente Araceli no va a volver a pasar hasta que todas las demás gladiadoras den la campanada correspondiente. Así que 2:17 es lo que tiene el equipo rojo para que todas den una campanada y por sobre todo para empatar, tratar de ganar en el desempate y no tener a otra gladiadora en el bote negro. Ahí está Patty, que se afirma en la colchoneta y con una mirada a la cámara da la segunda campanada para su equipo y ahora es Vane la que tiene que intentar seguir el mismo ritmo, el mismo camino y sumar una tercera campanada. Lo intenta, pero Vane cae a la pileta. Ailén, esta es la segunda oportunidad que tiene Ailén nuevamente. Está con la mirada fija en el objetivo, concentrada, tratando de llegar a esa segunda tubería y picarse. Recuerden, chicas, que el hombro es lo que marca la máxima distancia y el pecho no se debe despegar en todo el trayecto de la tubería. 1:30. Las gladiadoras están bajo la atenta mirada del equipo de jueces. Está el juez Coco, también el juez Esteban, controlando que cumplan a rajatabla cada una de las reglas que tiene la tubería. Ahí va ella. Ahí ven, ya en el último bloque, ¿será que lo va a lograr? Despega, aterriza y con esto logra la tercera campanada. Ahora, quedando 1:09, es el turno de Vane y no lo logra, cayendo ya en la primera tubería. Si Vane no logra pasar en el último minuto que queda, no va a poder volver a pasar la capitana Araceli. ¿Será que Vane lo va a lograr? ¿Será que la presión es demasiada y no va a poder manejar? ¡Vuelve a caer de esa primera tubería! Menos de un minuto y efectivamente la presión que está recibiendo Vane es muy fuerte. Vane, gladiadora de la primera temporada, que está bajo la atenta mirada de todo el equipo, y no solamente el equipo, sino toda la fanaticada de la Furia Roja. En este momento recibe también asistencia de Patty, de Araceli, la capitana, que le dicen tranquila, despacio, asegurá, porque queremos que logres esa campanada para marcar la diferencia y tener la victoria. Ojo, Vane está con complicaciones, pero avanza, Atención, atención, Furia Roja, entramos a la cuenta regresiva cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! La tubería no pasó en la última pasada. Rápidamente el equipo amarillo se tiene que preparar porque a ellos también les va a estar tocando 3:30. ¿Están listos? Entonces, a su pasada en 3, 2, 1, ¡calle 7! La primera en abrir esta competencia es Marina, la campeona de la segunda temporada. 3:23 y choca de hombro contra esa tercera tubería. ¿Quién sale ahora? Sale Carol. Carol, otra gran gladiadora que tiene la María Amarilla. Determinante, con movimientos precisos, asegurando el cuerpo sobre cada parte de la tubería, va Carol. Ahí está, enfocada y decidida, con una mirada fija en el objetivo que es cruzar de un extremo a otro, cumpliendo con todas las reglas, teniendo el pecho, el mentón sobre la estructura, levantando la cadera, y ahí va ella. ¿Será que lo va a lograr? 2:50, y es increíble la concentración que está aplicando Carol. Al parecer, podría ser la primera en dar la campanada. Despega Carol, aterriza en colchoneta y celebrando la primera vez. Me confirman que Carol pasa la tubería. No vale, muñeco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque alzó el pecho en la tercera tubería. Por eso, a pesar de haber concluido, Carol no suma en el amarillo. Ay, bueno, pero lo bueno para Carol es que lo logró, lo pudo. Me asustó porque se golpeó un poquito el mentón justo en esa última tubería. Y la protección que tiene el mentón, Carol, es eso. Nada más que protección, no es que esté lesionada ni nada por el estilo. Está
Estoy seguro que Carol va a volver a intentar y puede ser, no, mejor dicho, lo va a pasar. Vamos a ver qué pasa con el equipo amarillo. 2 minutos, 2 segundos y ahora la que sale es Liz. Atención, ahí va Liz. También con mucha concentración. Hasta el momento, el equipo amarillo no logró ninguna campanada. Recordemos que la Furia Roja en su pasada logró 3 campanadas a su favor. Era concentrada, segura. Así Liz está avanzando demasiado bien. Le está haciendo perder segundos a su equipo de una. Da una campanada. La primera para el equipo amarillo. Sale la campeona de la segunda temporada. Sale concentrada para encarar esta competencia. 1 minuto 31 segundos le queda al equipo amarillo. Hay que cuidar y aprovechar este tiempo al máximo. El equipo rojo con 3 campanadas busca empatar la jornada del día. Recordemos que el equipo amarillo tiene 300 puntos acumulados, mientras que la Furia Roja tiene 0 en el marcador del día. Ahora Marina con un último resbalón le otorga la segunda campanada a su equipo. Es el momento de Carol, 1 minuto 9 segundos. Es el momento en el cual se tiene que concentrar, así como lo hizo en la primera pasada, y concentrarse por sobre todas las cosas en el pecho. No despegarlo, el hombro marca la mayor distancia. El pecho tiene que mantenerse pegado a esa tubería para que pueda valer la pasada. La misma mirada de concentración está teniendo Carol. Está tratando de buscar seguridad para enfrentar esa tercera tubería que suele ser súper complicada. Miró un rato para el costado y eso pareciera ser que le valió la desconcentración. Fue un aviso por parte del señor juez, mejor dicho, de que despegó el... Ay, 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 justamente miró... Ahí está, estamos viendo la repetición donde Carol despega el pecho. Ya recibe la llamada de atención por parte del equipo de jueces, por eso se tuvo que tirar a la pileta. Ahora le toca el turno a María, 22 segundos y esta competencia acaba. Ya estamos a punto de conocer al equipo que va a tener los 300 puntos. Nada, no le queda a esta competencia. Esto termina en 10. 9. 8. 7. 6. 5. El equipo rojo acaba de ganar 300 puntos. El desempate va a ser a una sola pasada en la menor cantidad de tiempo. La gladiadora elegida o el gladiador elegido, en este caso, que lo haga más rápido va a llevarse el día. ¿Están listos? ¿Están preparados? Entonces el desempate arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Desempate! Señor juez Muñe, ayúdanos y después decinos en cuánto tiempo Marina va a lograr pasar esta pasada, valga la redundancia. Estamos buscando a la cuarta nominada de este ciclo. Marina va representando al equipo amarillo en este desempate. Lo está haciendo muy bien, se desliza y da la campanada. Muñe, el tiempo. 18 segundos, 94 milésimas. Ok, el equipo rojo tiene el compromiso, el reto, el desafío de superar este tiempo. Araceli ya está lista. Arranca cuando decimos 3, 2, 1. ¡Empate! En menos de 18 segundos, Araceli lo tiene que lograr. Está demasiado concentrada, está ligera, está segura, está con la mirada bien al frente. ¿Será que va a superar los 18 segundos? Tiempo muy bueno el que hizo Marina. ¡Ojo! ¡Ara! Acaba de caer a la pileta. Y con esto ya tenemos la confirmación del equipo de jueces. Y los ganadores del día son los de la marea. Ailén, Patti, Vane, Araceli, ¿cómo vamos a estar definiendo la nominación? Entre Ailén, Patti y Vane, Dani, la encargada de elegir a la gladiadora que va a ir al bote de nominados es la capitana. Araceli, por favor, venite para acá rápido. Tenés el poder de decisión. ¿Motivo de por qué nominás? Rápidamente. Autonominación. De esta manera, Araceli se convierte en la siguiente nominada. Vane, Patti y Ailén siguen en la Furia Roja. Mañana nos vamos a estar encontrando con una jornada sumamente intensa. Mañana volvemos con más de... ¡Calla!